Minasan, ohayou gozaimasu. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un honor, un placer, un privilegio poder acompañarlos en esta mañana y aportar un granito de arena de aquello que creemos es una interesante perspectiva de un maravilloso país llamado Colombia, desde un maravilloso país llamado Japón, hoy en este ya reconocido tema como lo es mitos y verdades entre Japón y Colombia. Mi nombre es Yokoi Kenji Díaz, soy hijo de padre japonés, mamá colombiana. Tuve el honor de nacer en Colombia. Crecí en países latinos como Panamá, Costa Rica y Colombia hasta los 10 años y desde los 10 hasta los 24 en Japón. Allí me casé. Nació nuestro primer bebé, Kenji David, tiene 11 años. Nuestro segundo niño, Keigo Daniel, nació en Colombia, tiene 5 años. Y estoy hace ya 10 años haciendo un trabajo social llamado Turismo con Propósito al sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar, de donde también vengo. Y bueno, acostumbro antes de mis intervenciones enseñar un poco de japonés, no sé si quieren aprender. ¿Sí? Por favor, diga conmigo, ohayou gozaimasu. Muy bien, ahora seguido, ohayou gozaimasu. Buenos días en japonés se dice. Muy bien, vamos una. Por favor, diga conmigo, daisuki. Una vez más, daisuki. Te quiero mucho en japonés, ¿se dice? Excelente, vamos dos. Por favor, diga conmigo, aishiteru. Una vez más, aishiteru. Te amo en japonés, ¿se dice? Y la más importante para cuando llegue a Japón o se encuentre con un japonés, esta es la palabra mágica, sirve para cualquier situación. Vamos, diga conmigo, zenzen o wakarimasen. Ahora seguido, zenzen wakarimasen. Si llega a ir a Japón o se encuentra con un japonés, tal vez un cliente japonés, y le dicen algo, usted solo tiene que decir, wow, ya puede viajar con eso. Sí. Significa no entiendo nada. Es importante, ¿no? Lo va a usar mucho. Pero bueno, no quiero ser repetitivo con cosas que pueda hallar en internet. Y aunque la conferencia es mitos y verdades, deseamos darle una tonalidad de liderazgo para que no se repitan cosas, aunque sí es necesario para nivelar el auditorio, tocar algunos puntos de lo que es este tema entre Japón y Colombia, los mitos que hay. Japón tiene tres tipos de escritura. El hiragana, el katakana y el kanji. Estos que ven aquí son los kanjis. Tengo algo por acá de una clase de japonés. Aquí dice Japón en los tres tipos de escritura. En hiragana, arriba, dice Nihon. En katakana, lo mismo, Japón, al medio. Y abajo dice también Japón, pero en kanji. Estos son los tres tipos de escritura. Los dos primeros de arriba son como una taquigrafía, son 46 sílabas. Japón no tiene abecedarios, sino silabarios. Y son fáciles de aprender, por eso tenemos muchos niños en Ciudad Bolívar que ya saben escribir en hiragana y katakana, de lo sencillo que es. El problema son los de abajo, los kanjis, porque gustan mucho, pero hay más de 3.000. Y son algunos muy complejos. Hay que conocer unos 2.000 para poder leer un periódico. Aún los niños japoneses se demoran mucho. Se demora mucho en aprenderlos. Y bueno, hago paréntesis, hay que tener mucho cuidado con estos de abajo porque gustan tanto que usted los va a ver en los carros, en las motos, ¿no?, en la ropa, y hasta ahí está bien. Pero una niña llegó con un tatuaje en su cuello un día, tenía un kanji tatuado, y me dijo, aquí sí dice Paola. Yo lo miré y le dije, no, pero está muy bonito. Decía económico. Hay que asesorarse muy bien. Porque no todo lo que está en internet es verdad. De hecho, fui a una sala de tatuajes a verificar, no todos están mal tatuados, pero un porcentaje muy grande tiene tatuajes incoherencias, así que fui a una sala de tatuajes aquí en Bogotá para verificar por qué era esto. Y hallé una cartilla donde por cada letra del abecedario lo equivalieron a un kanji, y es insólito, un kanji es una raíz de una palabra
como en el caso, por ejemplo, de la conferencia del Furin Kazan, viento, bosque, fuego y montaña. Esta es filosofía de un samurái llamado Takeda Shingen, que le transmitía a sus discípulos algo así como ágil como el viento, tranquilo como el bosque, rápido como el fuego y firme como una montaña. Algo cultural muy antiguo, pero que hasta el día de hoy se mantiene en el carácter del líder japonés. El caso es que en japonés se dice así, Shinjitsu o shiranu mono wa uso no dore ni naru, que traduce desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. O que conocer una verdad a medias es digerir una mentira doble, o que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchas frases sobre la verdad. Solo como introducción, comentarle que hay cosas que se creen sobre los japoneses que no afectan nuestra mentalidad, como por ejemplo la típica confusión que hay entre chinos, japoneses, coreanos. Todos son lo mismo, dirían algunos. Yo crecí afectado un poco por eso. Siempre me han dicho, ¿usted es chino? No, chino no, japonés. Porque China y Japón es diferente, idioma, cultura, todo. Y la gente hace, ah, y habla chino. No, porque si soy japonés, hablo japonés. El chino habla chino, el japonés habla japonés. La gente sigue igual, ah, pero pelea como los chinos. Algunos nunca quieren ver la diferencia. Lo que siempre quieren preguntar en realidad es lo mismo. ¿Pero usted sí come rata o no come rata? No sé en cuántas tonalidades ya respondí, yo no como rata, no como rata. Cuando llegué a Japón, descubrí que no era solo Colombia. Los niños japoneses vieron mi fisionomía y dijeron, no, nanka, chigao, usted es diferente, ¿no? Chigao te tuve, mira, diferente como en qué. Nanka, nihonjin ya nene. Usted no es netamente japonés. Duku karachi, ¿de dónde viene? Usted se va a Colombia, karachi. Yo vengo de Colombia, les di. Colombia te nanda, yo soy. Y se impresionaron. ¿Y eso qué es? Colombia va Minami Americano Kunide, un país de Sudamérica. Wakane, no sabían. ¿Dónde queda? Brasil no tonalda. Está al lado de Brasil. Se les hizo más familiar y dijeron, Amazonga va no tokoka. ¿Dónde está el río Amazonas? Sí, bueno, Colombia está ahí. Tenemos mucho Amazonas, muchísimo río Amazonas también. ¿Qué dijeron los niños? Increíble. Hajime temita, primera vez que vemos a alguien de allá. Y llamaron a otros niños, oh, coito Amazonga, venga que este loco viene del río Amazonas. Y me miraron como si acabara de salir del río. Pero me hicieron una pregunta que no voy a olvidar nunca. Ya, omae vive kundaro. Entonces, usted que viene de allá, usted come culebra. Y ahí descubrí que toda la vida iba a estar respondiendo esa serie de mitos. Por alguna razón, por ser asiático aquí como rata, por ser colombiano allá como culebra. Ni lo uno ni lo otro. Son mitos o confusiones que hay sobre los países, pero vuelvo y le comento, esto no afecta, no hace daño a nuestra mentalidad, puede llegar a afectar nuestra piel si nos tatuamos mal, pero lo que sí comienza a crear un tatuaje mental que genera un comportamiento erróneo hacia el éxito, si queremos aprender un poco del ejemplo de Japón, es conocer verdades a medias como esa con la cual crecí escuchando Nihonjin wa Atamai. Los japoneses son una raza superior, son inteligentes por naturaleza. Los maestros en Colombia me decían, para mí fue traumático, ¿usted es japonés? Sí, profesor. Debe ser muy inteligente, ¿no? Y yo pasaba saliva así, profesor. Y llegué a escuchar docentes que decían, allá de donde viene Kenji, esos niños son tan inteligentes que les dan cables y circuitos y hacen radios y calculadoras en el pupitre. Yo me estresé tanto escuchando eso porque decía, Dios mío, el próximo año voy para Japón y hacen calculadoras en el pupitre. Son muy inteligentes, según los maestros. Ya me va mal en Colombia, ¿cómo me irá por allá? Enfrentar una raza superior. Y llegué a Japón, se imaginará, estresadísimo. Mi primer día de clase estaba asustado, analizando la raza superior y comencé a notar que los niños japoneses eran los mismos que los de Colombia. Reían igual, corrían igual, saltaban igual, se empujaban igual, desordenaban igual. Eran los mismos niños. Claro, cambia su rasgo, su idioma, pero su comportamiento era tan idéntico que yo pensé, no les veo nada de superioridad, son los mismos. Pero cuando entró el maestro a clase, entonces descubrí ¿por qué ese mito de que los japoneses son una raza superior o más inteligentes? Al ver al maestro, todos los niños salieron corriendo, se sentaron, alinearon los pupitres,
Uno de ellos dijo, Kirits, que es de pie, y todos al mismo tiempo estaban de pie. Ohayo gozaimasu, dijo el niño haciendo la venia. Muy buenos días, el maestro dijo buenos días. Todos imitaron al niño. Chakuseki, siéntense. Se sentaron al mismo tiempo y de ahí en adelante, durante toda la clase, un silencio total. Nadie lanzó papeles, nadie habló con él del lado. Solo miraban al maestro y escribían cuando él decía que tenían que hacerlo durante toda la clase, en primaria. Eso me impresionó tanto porque yo pensé, ¿cómo hace un maestro para que se porten tan bien? Claro, Japón, pensé yo. Deben haber cámaras y los torturan al final del pasillo y me están filmando. Pero no eran cámaras. Así se comportaban. Fue mi padre quien me sacó de la duda cuando le pregunté, ¿dónde sonaron? En mi primer día de clase, ¿cómo es eso posible? ¿Por qué se portan así? Y me dijo una frase que hemos hecho un poco famosa en Colombia. En Japón usted debe aprenderse esto. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. En este país no se trata de ser inteligente, se trata de ser disciplinado, porque la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Los japoneses, decía mi padre, no nos inventamos los carros. Ah, no, no. Ni la radio, ni las calculadoras, ni los televisores, ni los computadores. Nada de eso fue inventado en Japón, Kenji. Yo pensaba que sí cuando niño. Ah, no, no. Eso lo inventaron otros países y nosotros lo imitamos. Tomamos esa imitación y la mejoramos, superamos el producto. ¿Cómo lo hicimos? Por nuestra inteligencia, ingenio, no porque lo hubiésemos creado. Por nuestra disciplina tomamos el producto de otro y lo superamos porque la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Nosotros no nos inventamos nada, pero ¿quiénes son? Me dijo mi padre. Los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sony, Bayo, Toshiba, Hitachi, Honda, Mazda, Nissan, Orient, Casio, etcétera, etcétera. O japoneses. ¿Cómo es que hoy llegamos a un nivel ya realmente de tecnología si no tenemos ingenio? Hoy sí lo tenemos, pero todo comenzó con la base de la disciplina. Por eso un japonés jamás le llega tarde una cita. Si usted le dice que es a la una, es a la una. Si es a las dos, es a las dos. Porque para él esa es su hoja de vida, el respeto al tiempo, al horario. El colombiano sí es muy inteligente. No es una ironía. No. Es en serio. Yo he estado en muchos países. Y si hay algo, siempre fui traductor y guía de las colonias latinoamericanas en algunos países y me gusta lo que dicen de nosotros. Realmente son los japoneses los que dicen, los latinos son muy inteligentes. Yo fui traductor de la colonia peruana, en Japón, de los chilenos, de los argentinos, por supuesto de la colonia colombiana, muy pequeña de hecho en Japón, de la colonia brasilera. ¿Y sabe qué decían en Japón de los latinos? Los latinos son muy inteligentes, dicen los japoneses. Si usted pregunta por qué, ¿sabe qué dicen? Porque usted coloca a un latino a trabajar aquí y se aprende el trabajo muy rápido, más rápido que un japonés, bate récord, algo tiene el latino, o algo vivió o sufrió que lo hace aprender muy rápido. Y aprende muy rápido. Pero el problema es que él no se queda ahí. Él aprende muy rápido. Lo normal que hace el japonés es que se queda ahí hasta que le digan el siguiente paso. El latino no. Él comienza a mirar el trabajo del otro. Y solo de mirar el trabajo del otro también se lo quiere aprender y se lo va aprendiendo poco a poco. Y cuando puede le quita el puesto y va escalando el latinoamericano. Los latinos son peligrosos, me han dicho. ¿Por qué? ¿Le han hecho algo? No, porque se aprenden el negocio y rápido se salen y quieren abrir competencia. A veces abren competencia cuando aún no se han aprendido el negocio. Es que si usted le dice a un funcionario japonés, Muko agare, súbase allá. ¿Sabe qué dice? Hai, wakarime shita, sí señor, y sube rápidamente. Si usted le dice a un japonés, Muko agare, te agero, súbase allá y levante las manos. Allá va a estar y no pregunta nada. Ya está mirando. ¿Cuál es el siguiente paso? Así son los japoneses, literalmente. Al latino, si usted le dice, súbase allá, ¿sabe qué dice? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto? Pero no es que el latino sea desobediente o algo así. No, en realidad es un tema cultural, ¿no? Se debe activar de otra manera. Si usted le dice al latino, súbase allá, va a preguntar muchas cosas. Pero si usted lo quiere ver allá, hay que activarlo de otra manera. Dígale, latino, usted no es capaz de subirse allá.
le ha dicho a un colombiano, usted no es capaz de subirse allá. ¿Sabe qué dice? Que no, pero verá. Va. El problema es para bajarlo de allá. Hasta que no le tomen una foto y él pruebe el reto, no se baja. Porque el latinoamericano tiene un dispositivo dentro de él que lo hace acoplarse a sistemas, idiomas, culturas, idiosincrasias. Las empresas japonesas que están llegando una vez más a Colombia concuerdan con nosotros, con nuestra fundación, cuando conocen la labor del latino. Dicen, Colombia, Gina, estamos ahí. Son muy inteligentes en este país. Sí le parece, sí aprenden muy rápido. Pero disciplinados, mejor ni hablemos de eso. Porque si aquí tenemos una cita a la una, nos vemos a las... O el lunes, ¿usted fue a la cita? No, señor, yo tampoco, por eso nos amamos, nos entendemos. Y si la frase dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, la falta de disciplina tarde o temprano nos puede quitar las mejores oportunidades de nuestra vida. Yo concluyo con eso la introducción, y es que para mí es importante en realidad, aunque esto sea repetitivo para algunos por los temas de internet, acabar con esos mitos de que hay una raza superior, especialmente en los niños. Nuestros niños no deben crecer pensando que hay un país donde hay una raza superior que ellos no puedan, nada que cualquier ser humano no pueda aprender. Todavía hay personas, lo puede creer, niños y adultos que me dicen, ¿usted es japonés? Sí, arrégleme el televisor, mire qué Sony. No, yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso, no sé quién se inventó esas cosas. Pero los japoneses no hacen ni radios ni calculadoras en el pupitre, eso es falso. Simplemente descubrieron que la disciplina es una excelente plataforma para alcanzar el éxito. Este es un tema, en realidad, y por eso tenía al principio estas dos kanjis, estos dos conceptos, es un tema cultural. Aquí dice bunka, que traduce cultura. ¿Por qué algo tan antiguo como las frases y los kanjis o las frases, códigos samuráis que vamos a tocar hoy son tan importantes en la actualidad y más para una empresa? El japonés dice que el éxito de Japón se basa mucho en haberse aferrado fuertemente a sus principios culturales. Un ejemplo muy sencillo es que en una empresa puede haber una clara visión, misión, objetivos a alcanzar, y sin embargo las cosas no funcionan solo así, así que se adquiere una estrategia o una metodología comprobada para que la visión, la misión y los objetivos los interiorice toda persona en la institución y adquiera, aprenda la metodología o la estrategia para que todo haga sinergia y funcione, y sin embargo, en teoría es claro, pero en la práctica a veces no funciona. Eso le pasó a los estadounidenses cuando crearon el control de calidad, pero no les funcionó tan bien como les funcionó a los japoneses. De hecho, en la crisis del petróleo, en los años 70, 80, los estadounidenses viajaron a Japón a verificar por qué el control de calidad, metodología y estrategia que nació en Estados Unidos, le funcionó fue a los japoneses de manera tan excelente. Ellos prácticamente dignificaron el control de calidad. Al llegar a la isla, los estadounidenses descubrieron que no era el control de calidad lo que le había funcionado a los japoneses, sino el estilo de vida cultural de los japoneses que hacía que cualquier metodología les funcionara. De ahí nació el pensamiento Toyota, Kaizen, TPM, 5S, etcétera, etcétera. Para que lo entiendas, tengo un niño que de eso se trata, poder transmitir algo. Mi padre, gerente de la Nippon Sangikyo, gerente de una empresa, usted sabe, años de empresa, muchas personas a cargo, muchas capacitaciones, el hombre sabe mucho. Pero por más gerente que sea mi padre es un japonés. Entonces es como una mezcla entre samurái y ejecutivo, es un ejecutivo samurái, y samurái traduce guerrero, pero puede traducir también indígena. O alguien, o campesino, alguien con principios muy antiguos arraigados, cosas culturales antiguas. Entonces es como un ejecutivo samurái. Y por ejemplo, de niño me cortaba las uñas en el cuarto y él escuchó. Y entró al cuarto, Kenjo Mae, nani shiten de? ¿Qué está haciendo, Ken? Tsumiki tende, me corto las uñas.
Usted no puede hacer eso en Japón, me dijo. ¿No se cortan las uñas? De noche no. ¿Qué tiene que ver de día o de noche, papá? No sabía. En Japón la cultura dice que si se cortan las uñas de noche, llama a los muertos a la casa. Cuando él me dijo eso, yo pensé, todo un ingeniero, gerente de una empresa, tantas personas a cargo, ¿y creen esas bobadas? Sonda no uso de otros, eso es mentira, papá. No, 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 mentira no, a mi casa no llama muertos si se llevó el corta uñas. No permitió que me cortara las uñas. Yo, se imagina, yo quedé, yo soy latino, me sentí, yo pensé, qué cosa más ridícula. Porque, como notarás, yo soy muy latino, muy colombiano. Mi madre también, del Fresno, Tolima, somos latinos. Y los latinos somos diferentes a los japoneses. El latino es eufórico, se ríe fuerte, mueve las manos. Cuando está bravo, levanta la voz. El japonés también se pone bravo, claro. Pero su código de comportamiento es diferente. Cuando un japonés está muy bravo, baja un poco el mentón, levanta la mano así y dice, ¡dame dos! Y ahí ya explotó, está llevado el japonés. Cuando el colombiano o el latino explota, ni le digo qué dice, porque usted sabe qué dice. Y yo estaba discutiendo con mi madre a lo latino y perdí siempre una mamá latina. Entré al cuarto y lancé la puerta y me senté casi llorando. Y ahí entró mi padre, el ejecutivo samurái. Estaba en casa. ¿Qué pasó? Mi mamá es muy cansona, estoy discutiendo con ella. Ustedes viven en esas, pero ¿qué pasó? ¿De qué? ¿Algo sonó muy fuerte? ¿Usted se cayó? No. ¿Se cayó algo? No. Entonces, ¿qué sonó así? Nada. Ah, oredona gedanda. Y le confesé, es que yo lancé la puerta. Dame da omane, hijo de su kutusha. Usted no puede hacer eso en Japón, me dijo. ¿Qué? ¿Lanzar las puertas? Y como lo decía con esa intriga, ¿por qué? Porque la puerta es madera. Sí. La madera fue un árbol, Kenji. Pues sí. El árbol tenía vida. Sí, papá. ¿Usted ofendió la vida? Ay, no. Sí. Eso no es todo. Ese árbol fue sacrificado por una familia que tiene el honor, el permiso especial de cortar árboles. Usted ofendió el honor de esa familia. Otra familia lo carga, lo lleva a un lugar y lo almacena. Usted ofendió el honor de una segunda familia. Una tercera familia corta, lo pule, hace puertas y las instala en las casas. Usted ofendió el honor de una tercera familia y la vida. Había ofendido tanta gente al lanzar una puerta en Japón que yo no volví a lanzar una puerta. No por ofensas a personas que ni conocía, la verdad no me importaban, sino por el sermón tan largo que se gastaba mi padre para decirme lo que le acabo de decir en segundos. Ojalá fueran solo las puertas. Dejar una luz prendida en el lugar que usted va a usar en Japón es un sacrilegio contra la luz. No apago la luz. Ah, perdón, no, venga, le explico. La luz también es vida. Hay un sermón sobre la luz. Dejar una llave abierta, una goterita, una llave mal cerrada. Dios mío, el sermón del agua era el más largo de todos. Mi vida se llenó de tantos sermones que yo me ofusqué y dije, prometí en mi alma, dije, voy a pescar a mi papá. Y le hice el seguimiento, dejando una llave abierta, dejando una luz prendida, lanzando una puerta para mirarlo y decirle, ajá, usted no es perfecto, papá. Y así me lo quito de encima, pensé. ¿Sabe una cosa? Preferí irme de la casa. El hombre nunca cayó. Yo lo seguí, yo le hice seguimiento. Jamás lanzó una puerta. Nunca salió de un cuarto sin apagar la luz. Nunca dejó una llave mal cerrada. Nunca salió de la casa sin cerrar la llave general del gas. Y yo me preocupé mucho. Dije, ¿cómo puede cumplir al pie de la letra lo que predica? ¿Cómo puede? No entendí en ese momento. Con el tiempo descubrí que para mí era una nueva metodología de vida. Para él no, eran sus principios culturales. Y cuando usted tiene principios culturales, no se esfuerza por cumplir una metodología, acontece de manera natural. Y por eso se dice que en una entidad, en una empresa, cuando hay mucho más que una visión, objetivos a alcanzar, por nobles que sean, y una buena metodología, hay que anclarle principios culturales, y ahí es donde nace la cultura organizacional, una serie de principios que hacen que haya una buena sinergia, engranaje entre todos nuestros conceptos para que las cosas funcionen muy bien. A veces estamos luchando no contra lo que las personas entienden, todos lo entienden, sino contra lo que nuestro cuerpo no quiere entender, porque no tenemos una serie de principios culturales. Si alguien me pregunta cuál es el éxito de un país como Japón, yo diría gran parte de ese éxito es Bunka, su cultura. Debe ir a Japón.
a mi ciudad, Yokohama. Japón no es exótico por su tecnología. Es justo por la mezcla que hay entre tecnología y cultura antigua. Debe ir a Yokohama, está el Landmark Tower, es nuestro orgullo, el edificio más alto de todo Japón, una construcción maravillosa. En enero llevé allí a mis hijos y me fascina ir al último piso. Siempre fui guía turística y verle la cara a los latinos cuando la guía de planta dice: este es el edificio más alto de todo Japón. Entonces dice: ah, sí, sí, no está en Tokio, está en Yokohama. No es tan alto como los de New York o algunos que están construyendo en Dubái, pero este es especial, dicen los japoneses. Y los latinos dicen: sí, ¿por qué? Porque se puede mover 6 metros a la derecha o 6 metros a la izquierda en caso de un gran terremoto y no se cae. Y todos miran y dicen: ah, qué bonito. ¿Nos podemos bajar ya? Se traumatizan. Pero cuando usted desciende de aquel compendio de tecnología, lo hermoso no es eso. Lo hermoso es que usted camina unas cuadras y se encuentra un templo sintoísta, donde una vez al año los japoneses entran como en calzoncillos, literalmente, y sacan el arca dorada del lugar santísimo. Está el lugar santo, el lugar santísimo, por la influencia hebrea que tienen. Son la tribu de Efraín, se dice. Y sacan el arca, que tiene 2 ángeles que la cubren. Y literalmente en calzoncillos le dan vueltas por todo el sector. Es como una mezcla de una tribu de cultura antigua, pero llena de tecnología. Es posible mezclar las dos. De hecho, es necesario que aunque vayamos creciendo y adquiriendo mucha tecnología en una nación, nunca abandonemos nuestros principios culturales. No todo lo cultural es bueno, pero hay muchísimos principios culturales universales que no deben faltar en una nación, porque el éxito es una de las crisis más peligrosas que enfrenta un país. Dicho esto, dicha la introducción, entramos en el tema. Son 3 conceptos, solo 3. El primero es Ikkansei, que traduce coherencia. Este es rápido. De hecho, ya hablé un poco de él en el tema de mitos y verdades en cuanto a la disciplina. Pero la coherencia es muy importante para el japonés. Ikkansei traduce que lo que yo hago y lo que soy, lo que profeso, debe tener coherencia. Traduce que la primera impresión no es la que vale. Lo que vale es lo que viene después de la primera impresión. Nadie se conoce bien en la primera impresión, eso es marketing. Pero liderazgo habla de convivir hasta que haya coherencia. Yo soy traductor hace muchos años y descubrí que hay frases que no logro hacer la traducción al japonés. Frases muy latinas, muy nuestras, como por ejemplo: en un segundo llegó. Un japonés no entiende esas cosas. Se puede decir, ¿no? Todo tiene traducción en realidad. Yo puedo llamar a un japonés y decirle: mátete, espéreme, ichibyo de tsukukara, que en un segundo llego. El japonés literalmente va a ser así. ¿Para qué llanero? Debo hacer una ichibyo de tsukukara. Tan bobo, ¿para qué llama si llega en un segundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué un segundo son 3 metros para un japonés? Un segundo es un segundo aquí en Japón y en la China. Frases que me rindo, no tienen traducción. Espéreme que ya estoy ahí. Tampoco entienden eso. Ya le caigo. Menos entienden. El japonés es muy preciso, ¿sabe? Alguien me decía: no, no exageres, fuerza de expresión. El problema es que esa fuerza de expresión se nos ha aplazado tanto en Latinoamérica que decir en nuestros países latinos: en un segundo llego, puede traducir: todavía me estoy bañando. La verdad, no quiero ir. Todavía me faltan 14 semáforos. Este tema de la coherencia habla de la importancia que hay de prestar atención a lo que estamos diciendo. Se ha perdido por eso confianza, mucha confianza en el sector de crecimiento o desarrollo o incluso del comercio en un país, donde usted pide algo y es terrible, ¿no? No sé si lo ha hecho. Necesito esto. Perfecto, ya se lo tengo.
Pero si lo acabé de pedir, ya es cuando, pase mañana. O entre ya y mañana hay un lapso larguísimo, Señor. Sí, pero ya mañana temprano le tengo. ¿Temprano qué hora? 3 de la tarde. Eso no es temprano. Y es mejor que llame porque pronto no tienen nada. De alguna manera se nos ha aplazado tanto al punto de cruzar la línea de la incoherencia entre lo que decimos y somos. Coherencia habla, de hecho, de la integridad en una nación. Mi primer encuentro con esto de la coherencia fue, yo volvía de la escuela, pasé por el sembrado de la señora Kimoto, nuestra vecina, sembraba muchas cosas, y fuera del sembrado, en la calle por donde yo pasé, me detuve porque dejó una caja. Japón, tanta tecnología, pero una simple caja de cartón en una mesa ahí de madera, y yo pensé, ver, regala algo. Y cuando miré, no, tenía los precios, está vendiendo. Pero no estaba por ningún lado y tenía al lado de la caja un cofre lleno de dinero. Cuando yo vi el dinero ahí, recién llegado de Colombia, me hice al lado y dije, uy, voy a cuidar porque la van a robar. Y me quedé ahí y dije, tal vez fue al baño, alguna urgencia, algo. Cuando llegué me sentí hasta heroico. Cuando ella llegue, le voy a decir, yo estuve cuidando. Esa señora nunca se apareció. Así que tuve que irme para la casa y le dije a mi padre, él soportaba todo eso. Ah, monusumartane, ya la robaron, le dije. ¿A quién? A la señora Kimoto. ¿Y usted vio? No, pero uff, ya la robaron. ¿Y por qué dice eso? Porque dejó una caja sola, llena de verduras y un cofre lleno de dinero. Yo le cuidé mucho tiempo, papá, pero como ella no llegó, ya no es culpa mía, ya la robaron. Mi padre descansó y me dijo, no la robaron, Kenji. ¿No la robaron? ¿Quién la va a robar? Los ladrones. No, porque aquí no hay ladrones. ¿Aquí no hay ladrones? No, por eso ella deja la caja sola, todos vamos, compramos verduras, dejamos el dinero, si hay cambio, tomamos el cambio. Eso se vende solo, ya recoge por la noche. Usted no tiene que cuidar eso. ¿Y no la roban? ¿Quién la va a robar? Los ladrones, que aquí no hay ladrones, cabezón. En mi mente no entraba que no hubieran ladrones. En mi nueva vida en Yokohama, porque para mí eso era absurdo. Peor fue lo que me dijo después. ¿Y por qué no hay ladrones? Le pregunté. Porque eso es inteligencia. Yo no entendí. ¿Cómo sí? ¿Qué tiene que ver eso con la inteligencia? Inteligencia no es tecnologías, ni metodologías, ni estrategias. Inteligencia es guardar principios desde niños. Eso es inteligencia. Tenía 10 años, no le entendí nada. Es más, chocó en mi mente latina porque a los 10 años ya tenía un concepto erróneo de la inteligencia que se perdió en nuestro continente. Y es que si nos devuelven más en el cambio, uy, coroné, qué abeja soy, qué inteligente. Me siento inteligente. Si el de la tienda se equivoca y me devuelve, me siento un poco... Se le cae un billete a alguien, píselo, novio, uy. Qué inteligente, avispado, abeja, diríamos en Colombia. Me siento inteligente. El señor, ay, pero el señor ya vio. Y él me dice, yo lo vi. Ah, bueno, pero ahorita partimos. Ah, bueno, listo. Dos abejas, dos inteligentes. Si no me cree, yo vi un niño colocar una moneda de 200 pesos en esas pesas que hay en las droguerías. Y pensé, ¿qué hace un niño pesándose? ¿Para qué gasta su dinero? Colocó su moneda de 200 pesos colombianos, se subió en la pesa y se pesó. Yo dije, tal vez era una tarea. Con su uniforme de primaria, se bajó y cuando se bajó lo descubrí. Dejó un solo pie, se subió otro niño, 14 niños se pesaron con 200 pesos. La tendencia adulta es decir, son abejas nuestros muchachos, sí, malicia indígena, son unas Biblias desde chiquitos. Nos metemos con los indígenas, con la Biblia, con todo el mundo, con tal de dar una connotación de que eso es ser inteligente. Engañar al otro, darle en la cabeza al otro, eso es ser inteligente. Ese sí es avispado, vivo, inteligente. Si eso fuera inteligencia, no estaríamos como estamos. Mi padre lo decía, sé que suena muy elemental, téngame paciencia, pero él decía, Kenji, si el consumidor descubre... Si la señora Kimoto descubre que el consumidor la roba, se lleva las verduras y no paga, o se lleva el dinero, ¿qué tiene que hacer la señora Kimoto para evitar eso? ¿Cuidar? No, porque tiene que sembrar y traer el producto. Contratar a alguien y pagarle un salario para que cuide, porque ahora la están robando. Ay, tiene que contratar, sí. Pero no importa. A la señora Kimoto no le afecta eso. Ah, no, no, porque ya la zanahoria no vale 45, ahora vale 65 yenes. El consumidor roba, el consumidor que pague las consecuencias y pague el salario de esa niña.
El problema es que eso no se detiene ahí. Esto es un círculo vicioso. El consumidor dice, roba a la señora Kimoto, y ahora la señora Kimoto dice, pues yo también los voy a robar. Y le echa agua a la leche, azúcar a la panela, adultera el proceso, el producto, para ganar más. Ahora ella roba al consumidor. La niña lo nota y dice, pues si roba al consumidor, roba a la señora Kimoto, yo también voy a robar, y hay que poner una cámara porque como que está robando. Menos mal existe un gobierno, y el gobierno envía un interventor, y el interventor llega, señora Kimoto, el consumidor dice que usted está adulterando el proceso. Sí, le echo agua a la leche, azúcar a la panela, y así gano más. Y lo acepta así descaradamente. Descaradamente no, esto era una caja que se vendía sola. Ellos comenzaron robando, ahora yo los robo a ellos. La niña está robando, hay que poner una cámara. ¿Y usted viene del gobierno? Sí, tome 100,000 pesos y coma callado. Señora Kimoto, ¿cómo me va a comprar a mí? Yo soy del gobierno. Sí, son solo 100,000, pero de mi finca son 100,000. Aquí hay 10, ya hablé con las otras, ya vienen 900,000. 1,000,000 de pesos por una visita de 10 minutos. Coma callado, que usted es inteligente. Y el interventor activa su chip de inteligencia y entra al ruedo. Discúlpeme el término. Se torció el consumidor, se torció la señora Kimoto, se torció la niña, se torció el interventor. Ahora vivimos en un círculo vicioso de corrupción en nuestros países latinos que no sabemos cómo salir de él. Es que la corrupción nace en la política, en las altas esferas, eso es falso. Allí se da el fruto en muchos de los casos. La corrupción nace en un núcleo llamado familia, cuando abandonamos nuestros principios, como aquel que está escrito, no robarás. Los japoneses también tienen ese escrito. El versículo nuestro es, no robarás, ¿no? El de los japoneses es larguísimo y lo actualizan. El título es, Kishito no mono turuna, no tocarás lo ajeno. Si te encuentras un esfero en una silla y no es tuyo, de alguien, no lo toques, déjalo ahí. Si te encuentras un bolso en una silla y no es tuyo, de alguien, no lo toques, déjalo ahí. Si te encuentras una billetera en la calle, no es tuyo, es de alguien, no lo toques, déjala ahí. Si te encuentras una mujer bonita en una fiesta y no es tuya, es de alguien, no la toques, déjala ahí. Cuando usted crece de alguna manera bombardeado con tantos principios o con este tema de la integridad, de que haya coherencia entre lo que digo y lo que soy, esa nación se hace muy fuerte, especialmente en épocas de crisis. Yo fui a Japón después del tsunami. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos están en Japón. Somos de Yokohama, ¿no? No pasó nada allí, muy lejos de donde aconteció todo en Kanto, pero yo viajé a ver cómo estaba Japón, el flagelo de Japón después del tsunami. Y como japonés me alegró saber, pero como colombiano me afectó mucho, la verdad, lo reconozco, es una envidia rara, ¿cómo pueden restaurarse de rápido? Como japonés me alegró, como colombiano me indignó ver cómo se restauran, reconstruyeron una carretera en 6 días, ¿usted sabía de eso? 6 días. Yo soy de Bogotá y no digo más. Alguien me decía, oiga, ¿cómo reconstruir una carretera en 6 días? Primero, disciplina, escriba eso, que no, lo que uno no escribe lo olvida. Segundo, no lo hizo el grupo tal, si no, no acaba nunca. Escriba eso, que también lo que uno no escribe lo olvida. Pero tercero, Japón descubrió que la riqueza más grande de una nación no es su oro, petróleo, flores, café, esmeraldas, son los principios, son la gente. La gente con principios es la riqueza más fuerte de una nación. Claro, esto no gusta. Esto de la coherencia no gusta porque es el camino de la integridad y es lento. Cuando hay coherencia entre lo que hago y lo que digo, cuando realmente hay coherencia, el éxito es lento. Pero es firme. Vale la pena. Si yo hago un libro que diga cómo hacerse rico en... en 3 semanas, ¿cómo hacerse rico en 3 semanas? Por Yokoi Kenji, el secreto del samurái. ¡Wow! Medio paso para hacerse rico. Entre más fácil el título, más se vende, ¿sabía? Adelgace comiendo, y ahí sí lo compra todo el mundo. Un libro así, bien delgadito, hágase rico en tres semanas con el método fácil del samurái, medio paso para hacer, uff, lo vendo como arroz. Pero si yo hago un libro que diga la verdad, ¿cómo hacerse rico en 20 años? Con los 146 difíciles y duros procesos de la disciplina. Ningún secreto, cabezón. Lo que usted ya sabe, pero con coherencia. No lo compra nadie. ¿Sabe por qué? Porque esa es la verdad. Una mujer después de una conferencia me decía, usted tiene algo. ¿Algo como qué? Usted que viene allá del otro lado. ¿Cuál lado, Dios mío? Allá de China. China no, Japón, señora. Bueno, allá de Asia. ¿Usted qué tiene para la prosperidad? Nada.
¿Cuál es el secreto de los japoneses para la prosperidad? No sé. Después de esas conferencias, ¿usted no vende nada para la prosperidad? Está perdiendo platica, me dijo. Y me puso a pensar, porque me hizo la gran pregunta, ¿cuál es el secreto de los japoneses para que sean tan prósperos? ¿Cómo se levantaron después de la guerra? Y me acordé de una frase de los abuelos japoneses y le dije, ah, según nuestros abuelos, el secreto del éxito japonés, le dije así con intriga, es Shigoto. Buenísimo, me dijo, ¿y eso qué es? Shigoto es el secreto, es el éxito. Sí, pero tiene un Shigoto ahí, es grande, es pequeño, lo mandamos traer, ¿cómo lo venero? ¿Cómo? ¿Le traduzco Shigoto, señora? Sí, trabaje. Ah, no. Yo pensé que era algo tangible, alguna planta, algo la letra. No, no, no invente. Las cosas buenas de la vida toman tiempo y esto no es una frase de una bebida. Son frases de nuestros abuelos que hasta hoy están tomando auge porque salimos de una era en Latinoamérica o en Colombia especialmente, es un buen ejemplo para otros países latinos, de una época donde nos vendían un éxito de la noche a la mañana. Las frases más famosas es, él goleó, se tapó en dinero, descubrió el machete. El japonés quiere las cosas lentas y le gustan que se demoren 5, 10, 15, 20 años. El latino está en el otro extremo y dice, yo quiero las cosas ya. Si usted abre un negocio hoy y no le, en 3 años no le aparece carro, último modelo de ese negocio, la gente dice, cierre eso, mijo, eso no sirve para nada. Que nos gustan las cosas ya, cuál es el negocio, socio, sin compromiso hasta el piso, pero que dé plata ya. El éxito así es efímero. Sino que hace usted trabajando en un sector próspero, pero tan difícil, que requiere tanta capacitación, que requiere tanto cumplimiento, que requiere tanta coherencia, que requiere tanto esfuerzo. En su sector o en su conjunto, en su barrio, hay alguien que no estudió como usted, no madruga como usted, no se capacita como usted, no trabaja como usted y apareció con camioneta de la noche a la mañana. O bueno, ese sí estudió. Estudió traquetología. Hay cosas mucho más lucrativas que lo que está haciendo, pero incoherentes. Ya no más. En Colombia, de alguna manera, hemos dicho, ese éxito fácil de la noche a la mañana solo ha traído en realidad mentalidad de pobreza. No solo a nuestro país, a muchos países latinos, este tema de la falta de integridad, nos ha quitado muchísimo éxito. Yo lo culmino. Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Es diferente entre ser honesto y ser íntegro. La honestidad es preciosa. La integridad no tiene precio. El latinoamericano, en general, y el mayor porcentaje, es gente honesta. Se lo aseguro. Que eso no lo coloquen en los medios es otra cosa, eso no genera rating. Pero la mayoría es gente honesta. El problema es que necesitamos algo más que honestidad, necesitamos integridad en el liderazgo actual. ¿Cuál es la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? ¿La conoce? Nada mejor que una historia. Un hombre pide una pizza. La pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? No, hay dólares. Cuentan $1,800. ¡Wow! Ella le da un abrazo y un beso y le dice, mi amor, la pizza costó 17, tenemos $1,800. Él se queda mirando, se ríe, pero le dice, no, me acordé de algo de mi padre. Si algo me enseñó mi padre es a ser honesto y entra el dinero en la caja, lo mete todo ahí y la cierra. Ella le dice, usted es el único tonto en Estados Unidos que va a hacer lo que pienso que va a hacer. Sí, hay que hacerlo. Así son las cosas. Se van en el carro, ella va muy brava, va furiosa, él va decidido y entrega la caja en la pizzería. Aplauden, le abrazan, le agradecen y le hacen la pregunta, ¿usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? De la caja perdida, mi hermano trabaja en la radio y anunció la caja perdida. ¿Usted no lo escuchó? Le dice el gerente de la pizzería, un joven, no. ¿Y por qué trajo la caja? Porque lo más honesto, pero personas como usted ya no hay. Mi hermano ya viene para acá, quiere entrevistarlo y que usted salga y le cuente a todo el mundo a través de la radio lo que hizo, porque eso es un gran ejemplo. Pero yo no tengo tiempo, me tengo que ir ya, no puedo salir en ninguna entrevista, deme mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjeme su nombre, sus datos, su teléfono. Yo sí le cuento a todo el mundo a través de los medios lo que usted hizo porque eso es un gran ejemplo y estamos muy agradecidos. En ese momento el hombre toma al joven de la pizzería, se lo lleva a una esquina y le dice, ni se le ocurra decir quién soy.
¿Pero por qué? Si lo que usted hizo es loable, sí, me gustaría salir en la radio y decir que yo entregué las cajas, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Pues porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que yo estaba en un hotel, que pedí una pizza? No, loco, invente ese otro cuento, yo me tengo que ir. Tomó la pizza y se fue. Hago una pregunta al auditorio, ¿era un hombre honesto, sí o no? Sí, entregó la caja. ¿Era un hombre íntegro? No. Porque honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago, aunque nadie me esté viendo. Es el padre que entra al parque de diversiones, entrega boletas de menor a todos sus hijos y devuelve una. Ah, este cumplió ayer, perdón, él paga más. La niña de la taquilla le dice, señor, si no me dice, no me doy cuenta, tan honesto usted. Él no le dice nada, pero se ríe y dice, qué locura, ella no se da cuenta. Pero mis hijos sí. ¿De qué me sirve engañar al mundo entero si hay una generación que nos sigue, que está viendo lo que somos? Dicen, y esta frase es terrible, que los niños solo aprenden el 30% de nuestras palabras. O nuestros discípulos o seguidores solo aprenden el 30% de nuestras palabras. El otro 70% lo emulan de lo que somos. Yo puedo mirar a mi hijo Kenji David y decirle, no mienta. Bueno papá, no haga una plana, mentir es malo, 100 veces, eso. Repita, mentir es malo, 50 veces, muy bien. Toca el teléfono, atiende y diga que no estoy. Él va a entender que mentir es malo, pero él va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso. La integridad es algo que se transmite, no que se enseña, es algo que se transmite a la siguiente generación. Es una perla difícil, vale mucho, mucho la pena. Este tema de la coherencia, cuando yo llegué a Colombia no había precio en los productos, en el comercio popular, y me impresionó que no hay producto, no hay precio, perdón. En Japón usted, todo tiene precio. Y usted no pide, jamás pida descuento. Todo vale lo mismo. Sí, se pusieron de acuerdo. Si usted ve un producto aquí, se sube en el tren bala, 6 horas, cruza todo Japón, encuentra el mismo producto, vale lo mismo. No va a variar mucho, no pida descuento. No es como a veces usted compra algo aquí, camina 2 cuadras y dice, ay, me robaron 2 por 1. No. Todo vale. Usted anda con confianza. Cuando llegué y vi que en el comercio popular no había precio, le pregunté a un amigo de una tienda, un almacén de ropa, ¿por qué no hay precio en sus productos tampoco? Me dijo algo que yo no le entendí en ese momento. Ah, es que eso es según el marrano. ¿Cuál marrano? Según la pinta. ¿Cuál pinta? El paciente. ¿Usted le vende a marranos? No sea bobo, Kenji. Me explicó. Si usted ve que el cliente, ¿usted le dice marranos a sus clientes? Marrano traduce cerdo, ¿no? No sé si en todos los países latinos se dice, pero ¿usted le dice cerditos a sus clientes? No, es que si usted lo ve, que tiene buen reloj, buenos zapatos, buena ropa, o sea, buena pinta, el paciente es un cerdito gordo, dele duro que tiene plata. Si usted lo ve que no tiene pinta de nada, eso dele el precio que eso es, mire, mire, no compra nada. ¿Usted califica a sus clientes y entonces pone el precio? Yo solo no, todos. Con razón no hay confianza en las ventas en este país. Déjeme vender en su tienda al estilo japonés. Y se sentó en la caja feliz porque ahora un amigo colombo japonés iba a vender en su tienda al estilo japonés. Y yo comencé a atender a los clientes. Ellos entraban al almacén de ropa y yo hacía lo que vi en Japón. Miran al aire los japoneses así. Los siguen a usted, pero mirando al aire. O sea, usted está en un almacén, siempre hay un japonés cerca mirando al aire si usted lo necesita, pero usted no lo mira. Porque es incómodo entrar a un almacén y que rápido alguien llegue. ¿A la orden? ¿A dónde va? ¿Va a tocar este o este? Ah, bueno. Siempre bienvenido por acá, ¿no? Eso es horrible, ¿no? Así que yo miraba al aire como hacen los japoneses y un cliente le gustó una prenda, una chaqueta, se la colocó, se la quitó de una vuelta, volvió y se la colocó otra vez. Y yo estaba ahí mirando al aire. El cliente me miró primero, mi amigo en la caja me decía, tranquilo, déjelo, que él mire. El cliente me miró primero y el cliente habló primero. Eso es éxito total. Está como buena, ¿no? Me dijo. Yo lo miré y le dije la verdad, con coherencia. ¿Qué más se puede decir sino la verdad? ¿Cómo se siente? Esa es la verdad, ¿no? Yo no me creo eso que le digan a uno, se ve divino, vecino. Hermoso, nunca lo habíamos visto tan lindo en este almacén. No sé si es primera vez que entro. Ah, pero se le ve lindos con esos ojos verdes. Esa chaqueta con esos ojos verdes, vean.
Pero si son negros, se le ven verdes con esa chaqueta. Llévela, llévela que le ven verde. La verdad, le digo la verdad, los clientes no son bobos, nadie se cree esa historia. Yo le dije la verdad, ¿cómo se siente? Cuando le dije así, él dijo, no sé, me gusta, pero es algo que no sé, no estoy muy convencido, así que le quité la chaqueta y le dije, mire, usted no está convencido, lo ha dicho, y así no es bueno comprar. Así que a nosotros nos interesa, no es que usted compre, sino que esté convencido a la hora de su compra, porque nada mejor que comprar algo que uno sí va a usar y nada peor que comprar algo que uno no usa, no queda satisfecho. Así que tranquilo, mire otras prendas, o vaya a otro almacén, mire otro almacén. Aquí nos interesa es que usted compre bien. El cliente se fue feliz, lo liberé. Mi amigo estaba en la caja endemoniado. ¿Qué está haciendo, Kenji? Vendiendo. ¿Cuál vendiendo? Prácticamente lo echó. Yo hubiera cerrado esa venta y comenzamos a discutir porque según él, mire la connotación de lo que es ser un buen vendedor. ¿Qué cosa más rara? Es engañar. Mire las frases tan raras. Ese es tan buen vendedor que vende un hueco. Eso es una estafa. Ese es tan buen vendedor que le vende leche a una vaca. Eso es un loco. Ese es tan buen vendedor que vende una loca en embarazo. Eso es trata de blanca, Dios mío. ¿Quién nos enseñó esas frases tan raras de que ser un buen vendedor es engañar al otro? Un buen vendedor es aquel que le dice la verdad. En Japón se dice, mire esta frase, al cliente no se le vende, al cliente se le conquista, porque una venta la hace cualquiera, pero una conquista le dura mucho más de un año. Una venta la cierra cualquier persona, la conquista no. Coherencia a largo plazo, le aseguro que sí vale la pena. El tiempo se me acaba. Son tres conceptos, creo que llego hasta este segundo. Identidad. Jikohyoka. Yo perdí esto por nacer en Colombia. Siempre me han dicho aquí, chino, chino, chino. Llegué a Japón, gaijin, 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 extranjero, extranjero, extranjero. Es terrible usted crecer en países donde siempre es un extranjero. La identidad es afectada. En la adolescencia, crisis de identidad. Pero no me imaginé que hablar español era una proeza tan grande, ¿no? Soy muy feliz, grato con Dios, digo yo, de haber nacido en Latinoamérica. Porque yo hablo cuatro idiomas, pero eso no importa. Fuera del país, si yo digo, yo hablo portugués, la gente dice, ah, bonito. Hablo japonés, ve, raro, dice. Hablo inglés, le toca. Eso no importa, pero si yo digo, hablo español, ¿sabe qué dicen? ¿Verdad? El español sí es un idioma importante, ¿sabía? Muy difícil de aprender. Mi papá ha estudiado español más que yo. Uf, mucho más. Y usted habla con él y es como hablar con Tarzán. Yo querer ir baño, dicen. Papá, ¿cuándo va a hablar bien? Yo hablar bien, dice. Sí, ¿cómo no? Porque este sí es un idioma difícil de aprender. Así que cuando descubrieron que yo hablaba español, fui traductor rápidamente a los 14 años. El problema fue el conferencista. Cuando me vio tan joven, me dijo, ¿usted es el traductor? Sí. Vamos, yo lo nivelo. Me llevó a un lugar aparte y comenzó a hacer una serie de preguntas que en ese momento no le entendí, hoy sí le entiendo. ¿Usted quién es? Kenji. No, ese es su nombre. Si lo hubiesen bautizado Armando, ¿dejaría de ser usted? ¿Usted quién es? Ah, perdón, claro, soy Yokoi Kenji Díaz. Y si fuese Armando Gutiérrez Velázquez, ¿dejaría de existir por el cambio de un nombre y apellido? Usted no entendió la pregunta. ¿Usted quién es? Claro, por la traducción, pensé yo. Soy un colombo japonés, por eso hablo los dos idiomas. ¿Y si fuera peruano-argentino y solo hablara español? ¿Usted quién es? Y levantó la voz fuerte. ¿Su traductor? Y si no hiciera traducciones, cabezón. ¿Usted quién es? Y yo me quedé ya en silencio, asustado, regañado, mirando a ese señor. Aunque por dentro se me salía lo latino. Ah, no sé, hermano, entonces. Hasta ahorita yo sabía quién era. Dígame usted quién es. Ese es el problema, me dijo. Los jóvenes de hoy no saben quiénes son. ¿Cómo le voy a permitir hacer una traducción si usted ni siquiera sabe quién es? Si pierde un ojo, ¿deja de ser usted? No, señor. Si pierde una mano, ¿deja de ser usted? No, señor. Si pierde una pierna, ¿deja de ser usted? Porque usted no es lo que es por fuera, es lo que es por dentro. Yo pensé que él me estaba enseñando algo para la traducción. Y era para la vida. Estaba hablando de mi identidad y yo no le entendí. Hoy sí le entiendo, claro. Ya no tengo 14, tengo 33 años de edad y descubrí que ese señor tenía toda la razón en lo que me estaba enseñando.
la gente dice que me conoce porque salió un video por ahí y se hizo famoso, pero en realidad al principio mis conferencias viajaban solo en audio, no en DVD, no aparecieron en internet, pero esas conferencias son muy antiguas. La primera, de hecho, fue Mitos y Verdades en audio y llegó hasta La Guajira y me llamaron, ¿doctor Yokoi Kenji? ¿Doctor? ¿Por qué no? Con él habla. ¿Usted es el de la conferencia Mitos y Verdades? Ah, sí, ese tema es mío. Excelente conferencia, aquí la tenemos. ¿En dónde? En La Guajira. ¿Quién llevó eso por allá? El caso es que aquí está, usted no nos daría el honor de venir, visitarnos, dictar esa charla aquí para una universidad, una empresa. Fui feliz. Le dije a mi esposa, conozco más Brasil que mi propio país, por fin voy a conocer Colombia. Y fue uno de mis primeros viajes, llegué a La Guajira, pero ellos solo tenían un audio, solo conocían mi voz. Y yo llegué a La Guajira, la conferencia era, yo llegué el viernes en la mañana, era en la noche, pues mi traje, todo lo llevé en el maletín, y me fui en bermudas, tenis blancos, muy hawaiano, muy colorido, y llegué feliz a ver La Guajira, y un grupo de personas con mi nombre, Yokoi Kenji Díaz, uy, me están esperando. Y detrás del vidrio en el aeropuerto le dices así, hola, y ni me vieron. El japonés, el doctor. Tuve que salir y pararme frente a ellos y decirles, hola. Y me miraron de arriba abajo, las piernitas flaquitas y lampiñas. ¿Yokoi Kenji? Sí. ¿El conferencista? Sí. Y llegó más gente. ¿Qué hubo? ¿Ya llegó el doctor? Mírelo. Y otra vez las piernitas flaquitas y lampiñas. ¿Yokoi Kenji? Sí. ¿El colomo japonés de la conferencia Mitos y Verdades? Y ya me entró la duda mía y no sé. ¿Llamamos a otro? ¿Qué CD tienen? Cuando me llevaron al hotel y salí todo encorbatado y dicté la conferencia, ¿sabe qué dijeron las mismas personas del aeropuerto? ¡Doctor! Bienvenido a nuestra tierra, porque todavía calificamos a las personas por el título, por el nombre, por el apellido, por la camioneta, por el carro, por su posición, por su hoja de vida o por sus logros, pero no por lo que realmente ellos son. Usted y yo somos mucho más que un título, un logro. Usted y yo, nuestros títulos más grandes es que somos esposos, somos padres, somos hijos, somos ciudadanos colombianos. Por eso jamás lanzamos un papel al suelo, porque tenemos identidad y pertenencia por nuestra tierra, por lo nuestro. Pero es terrible vivir en una cultura donde usted puede ser un reverendo degenerado. Lo importante es que hable inglés. Las cosas no funcionan así, sino entendemos que nuestra identidad es lo que nosotros somos y lo que nosotros somos es lo que hay adentro. Y por fuera no se ve, la gente dice ahora sí conozco a Kenji, todavía no me conoce. Me vio la faceta de conferencista, pero esto es una profesión que nace de mi vocación. Yo no soy conferencista, soy trabajador social. No vivo en Ciudad Bolívar, soy de Ciudad Bolívar, del barrio San Francisco. Las charlas de transformación del sector han gustado tanto que se convirtieron en conferencias. Así que los que me conocen como conferencista no me conocen. ¿Sabe quién sí me conoce? Los que me conocen como trabajador social. Mis colegas de trabajo, ellos sí saben quién soy. Y ellos no saben en realidad tanto como me conocen, mis mejores amigos. Keigo Miyagawa, Kusano Tsuyoshi, Clayton Uehara. Esos locos me conocen. Hirokazu Oka. Ellos me conocen. Claro, algunos me han seguido hasta Colombia, me han visto, me ven conducir en Bogotá, ellos me conocen. Y ellos no me conocen tanto. ¿Sabe quién me conoce más? Mi familia. Mamá sí me conoce, ¿no? La mamá sabe hasta los cuantos años, el doctor fulano de tal, Yokoi Kenji se hizo pipí en la cama, o como un niño por una niña. Mamá sabe cosas que mis amigos no saben. Yo pensé que todo se detenía en mamá. Si usted es casado, me entiende. Hay un ser que me conoce más que mi propia madre. Mi esposa me conoce. A Lacey me mira y me desnuda. Ojalá fuera eróticamente. No, de eso que usted llega a la casa, cierra la puerta y ella ya sabe. ¿Qué hubo? Le digo. Y me dice, ¿qué hubo? ¿Qué le pasó? Nada. Cuente a ver, ¿qué le pasó? Nada.
La esposa hace un escáner, me mira así, dice, lo robaron. Sí. ¿Cómo sabe? ¿Usted cómo sabe? ¿Usted es bruja o los envió? Ni soy bruja ni los envié. Está escrito aquí, me robaron. ¿Cómo puede una esposa en medio de una gran reunión decir, Kenji está sonriendo, abrazando a todo el mundo, pero se quiere ir, está cansado? Y librarme del lugar. ¿Cómo puede una mujer, si usted es casado, me entiende, hablarle a uno con la mirada, ¿no? En medio de tantas personas, la esposa está al otro lado y solo con la mirada le envía a uno una frase así. Y lo peor es que uno entiende, en la casa hablamos. Uy. ¿Por qué le entiendo? ¿O cómo lo hace? ¿Sabe qué es lo que pasa? Nos conoce realmente. Habla de identidad, y yo lo termino así. Identidad también es entender que usted y yo somos de países latinos y que eso es maravilloso. Por ejemplo, en mi caso, porque nos escuchan de otros países, pero en mi caso, yo descubrí que era latino y dentro de Latinoamérica, colombiano, en Japón. Yo pensé que era asiático. Cuando llegué a Japón me di cuenta, es muy hermoso, es bonito, pero yo no soy de aquí. Sí, está bien, no hay huecos en la calle en Japón. Fantástico. Todo bogotano que llega le digo, por cada hueco que encuentre le doy $100. No hay huecos en la calle. Por cada perro callejero que encuentre en Japón le doy $100. No hay perros en la calle. Y no es que se los coman, ¿no? No. Usted no hace filas en los bancos, usted no hace filas en los hospitales. Los abuelitos no levantan el pie para subirse al bus, el bus se inclina. De su sector, se va a quedar maravillado de las construcciones de ese país. Es maravilloso, pero no es perfecto. De hecho, la perfección en cuanto a países y personas no existe. Japón tiene un flagelo terrible. Si usted va de visita le va a fascinar, pero si se queda como yo, viví 14 años en Japón, en un año va a descubrir que Japón sufre de algo. No solo Japón, pero Japón tiene 32.000 suicidios por año. Es una cifra muy alta. 5 amigos míos se quitaron la vida, solo de mi época escolar, pero llevo 7. No solo Japón, Noruega, Canadá, Dinamarca, países ricos sufren de eso. El suicidio no respeta estrato, pero ni país, pero se da más en los países ricos. Yo entré en ese tipo de depresión. A Japón se le añade que el japonés no habla, no dice nada, no abraza. Mi papá nunca me abrazó porque mi abuelo, gracias, excelente, mi abuelo nunca abrazó a mi papá. Porque eso no se usa. Los novios se encuentran y se hacen la venia. Esto no es un chiste. Si alguien se cae en Japón, no lo ayuda porque le enseñan tanto a respetar el espacio del prójimo que es su caída, hay que respetarle su caída. Es en serio. Si el japonés que se cayó pide ayuda, todos lo van a ayudar, no son inhumanos. Pero se quedan mirando, ¿será que sí, será que no? Usted está en un tren en Japón lleno de gente y no escucha nada. El celular y el vibrador, todos hacen caso, muy bien, eso es decoroso, pero nadie dice nada. Fue en los trenes, en la rutina de los trenes de Japón, que me di cuenta que yo era colombiano. Porque en un tren, ¿sabe lo que es estar en un tren? Que nadie diga nada, ni qué calor, qué frío, para allá, para allá, no, ni nada. Y uno dice, caramba, con razón se están suicidando, hasta yo me quiero morir ya. Y ahí me di cuenta que era de Colombia y sentí nostalgia de las cosas más absurdas. De la Bogotá que tanto critiqué, ahora yo tenía nostalgia, quisiera estar en Bogotá saltando en un bus así.
escuchando la música todo un tanto desde el bus. Y por eso es que no escucha el timbre que le dice, ¿me va a llevar a la casa o qué? Qué depresión ni qué nada. ¿Para qué voy a suicidar si este casi nos mata por el bus? ¿Sabe lo que es el timbre? Nostalgia de las cosas. Uno no se imagina lo que es sentir nostalgia de las cosas de su país, de su tierra, pero en el caso nuestro, de un café colombiano, no que no venda el café de Colombia en otros países, eso es lo que más vende, y uno se llena de orgullo. Ah, en From Colombia, yo soy de Colombia, de ahí donde está el logo de Juan Valdez. Deme un café de esos, ¿cuánto vale? $6. ¿$6? Viva Colombia, deme uno. Yo lo compro más por patriotismo que por cualquier otra cosa. Pero cuando usted lo prueba, el problema está ahí. Jamás le vas a ver igual como un tinto en su casa. Le decimos tinto, ¿no? Un tintico en una casa humilde de Ciudad Bolívar. O en una vereda de Colombia donde sale esa señora con una taza enorme y le añade unas palabras que lo hacen más calientico, más dulce y totalmente gratis, incondicional. ¿Quieres tintico, mijo? Sí, yo se lo traigo. Un tinto no se le nega. Le entrega a usted esa taza. Yo me siento y la miro, le digo a mi esposa, mi amor, no estoy en el gran hotel, en el Dark Carmen Sheraton de Japón. Estoy en Ciudad Bolívar, ¿y por qué estoy tan feliz? La taza no es muy bonita, le falta un pedazo. El tinto tiene pepita, no lo coló bien y no está escupiendo después de pepita. Pero cuando usted lo prueba, esto no tiene traducción a Japón, me amañé. Pasa un perro, está feliz, pasa un gato, pasa hasta un ratón, no lo mate y hay visitas. Todo está feliz. ¿Sabe lo que es estar en un país primermundista con nostalgia del tercero, como dicen? ¿Sabe lo que es sentir nostalgia hasta de los perros de la calle? Le conté que no hay perros en la calle en Japón, porque son pedigrí. Y usted sabe, un perro pedigrí no solo tiene dueño, es tan fino, que son tan finos que se mueren por todo, estornudan y se mueren. Son muy finos, entonces usted va a Europa, a Japón y todos tienen perro, pero no los dejan tocar. No, este no le gusta a las personas. No, este es malquiniano, ese está ahí, no me lo mire. Pero entre mis barrios en Ciudad Bolívar, el sur de Bogotá, usted encuentra tres perros en cada esquina bautizados por la cuadra: Chusco, Bono, Trotsky, Palomo. Después de 5 años sin ver a Palomo, ¿ahorita ese es Palomo? El perro que le pasó un carro por encima antes de irme, papá. Sí, ayer lo agarró una moto. ¿Sabe lo que es sentir nostalgia hasta de los perros de la calle? Sentir nostalgia, algunos no entienden porque no se imaginan lo que es estar un 31 de diciembre en Yokohama, mi ciudad, tapado de nieve en ciertas épocas, y salir y no encontrar un alma 31 de diciembre que le diga feliz año porque está en Japón, está durmiendo a la 1 de la mañana. Mi papá japonés se acostó a las 9. Mi salvación, una tarjeta telefónica para llamar a Colombia. Tengo un gorro, bufanda, guantes, abrigo. No se escucha nada afuera, solo un viento frío. Sale humo de mi boca, me entro a una cabina y llamo a Colombia. Yo tengo una de esas, aquí también son esto termina así. Mi madre me dijo, Kenji, para Colombia a los 15 años, y me quitó toda depresión en un solo mes de Colombia. He aterrizado en muchos países, no sé en su país, los que me escuchan fuera, pero aquí cuando un avión aterriza, no porque hubo turbulencia, la gente aplaude. Yo no aplaudo, me parece cursi, pero si llego con un japonés y me dice, hay que aplaudir, claro, loco, llego a Colombia, aplauda. Y así lo enredo.
Y salimos y esa cantidad de gente en el aeropuerto. Y me dice, ¿por qué hay tanta gente? Me dice, ah, es que para recibir a uno en Latinoamérica se vienen 100. Esto no pasa ni en México. Aquí en Colombia antes traían mariachis al aeropuerto. ¿Se acuerda de eso? Menos mal ya no son eso. Pero antes eran los mariachis con la misma canción. Ya llegó el que estaba ausente y eso no. Boleteada internacional. Y usted sale y es abrazadera y abrace y abrace. Y llega al barrio. No, y es 31 de diciembre o es diciembre. La gente abrace y abrace. Entrelazan sus dedos así. La cultura latina de poner las manos en el cuello de la persona, la frente pegada al otro, y todo borracho me dijo el vecino chino, yo lo amo. Chino o no, japonés, es la misma vaina. Me dijo, tómese un aguardiente usted de aquí, ¿para qué se va por allá? Si esta es su tierra, yo también lo amo, vecino, suélteme, por favor. ¿Sabe lo que es salir de un país que no abraza ni entrar a uno donde no lo sueltan? Fue solo un mes, pero yo llegué a Japón con mis baterías renovadas y creamos de ahí en adelante un proyecto que fue creciendo poco a poco. Fue mi proyecto de grado. El caso es que terminamos invitando a todos los japoneses a Colombia. El problema era que nadie quería venir porque decían qué miedo. Hice campañas, conferencias, obras de teatro y al final los invitaba y decían, no, Colombia es peligroso. No, hasta allá no le llegué. Colombia es muy peligroso. La mala imagen de nuestros países latinos y especialmente de Colombia me afectó tanto que un día me ofusqué y usé el humor negro y funcionó. Le dije a los japoneses, venga, pero si se están suicidando, antes de eso pasan por Colombia, no están nada. Funcionó el humor negro. Y 7 jóvenes, aprendí a vender a Colombia como un turismo extremo. ¿Usted ha tomado leche directamente de una vaca? No, eso es extremo. ¿Usted ha visto cómo matan un marrano en una finca? Eso es extremo. El cañón de chicamocha, de parapente, canotaje, las cosas más locas les ofrecí y se atrevieron a venir 7 jóvenes japoneses. Llegaron a Colombia, a la embajada, todos me llamaban. Kenji, ¿qué está haciendo? Ya llegaron los japoneses. ¿Y dónde los va a hospedar? Ciudad Bolívar. ¿Usted está loco? ¿Qué tal les haga? Ah, yo conozco a mi gente, no me molesten, ni es mi proyecto. Y allá los hospedé. En familias que capacitamos contra la mentalidad de pobreza, una serie de talleres. Y ahí los dejé. La familia me decía, Kenji, ¿y este qué? Su nuevo hijo, cuídemelo ahí un mes. El japonés me miraba, dos turismos, ¿yo qué hago aquí? Hermano, todos abocados, menos caso, su papá, su mamá, su nueva familia, hasta luego. ¿Y en qué le hablamos al japonés? Ay, eso se entienden. Y yo me iba ahí. Al tercer día yo volvía, típica familia colombiana. Lo tenían en la mitad de la sala. Rodeado de toda la familia. Primos de otras casas. Primo, venga, que hay un japonés en la casa. Y eso se venía lleno. Gente de la cuadra. Muchas veces yo nunca he visto un japonés. Eso estaba lleno de gente en las casas. Y el japonés en la mitad y todos los latinos son increíbles, ¿no? Y yo miraba a ver cómo estaba el japonés, se reía, todos se reían. Cuando me veían, ¿qué hubo? Aquí está el japonés que usted dejó hace 3 días. Sí, eso veo. Estamos felices con él, eso veo. Ayer hablamos con él hasta las 3 de la mañana. ¿En qué idioma? No sé, pero hablamos con el japonés. Ni se le ocurra llevárselo que ahorita tiene un paseo de olla, mañana tiene un partido de micro. El caso es que el japonés que yo dejaba y el que ellos me entregaban había sufrido una terapia fantástica que ninguna otra terapia contra la depresión y el suicidio lograban tener en Japón. Un mes de una familia humilde en Ciudad Bolívar, no venían a ver pobreza, venían a ver un pueblo que a pesar de sus carencias desarrolló una capacidad de ser feliz, de enfrentar la vida de una manera impresionante. Una mamá le pintó un corazón a Yoshiuki en una hoja de cuaderno y le dijo, yo a Yoshiuki. Él me trajo eso, uno de los japoneses, Yoshiuki, me dijo, la mamá donde me hospedo hizo eso. ¿Qué me quiere decir? ¿Piensa que estoy enfermo del corazón? No sea bobo, lo ama. ¿Me ama? ¿Por qué? Como eso no se usa en Japón. Porque usted es como un hijo para ella. Esa señora me ama como si yo fuera un hijo. Sí. ¿Y por qué? ¿En una semana? Uf, suficiente. Sin usted no vive esa gente. Si está en Colombia, esa gente lo ama. Él guardó esa hoja feliz. Lo que ella no se imaginó era que Yoshiuki ya tenía 5 intentos de suicidio. Lo que yo no me imaginé es que iba a ser el líder que es hoy, fomentando la buena imagen de Colombia. El caso es que hemos hallado un antídoto contra la depresión y el suicidio en un país llamado Colombia, en Latinoamérica, y dentro de todo esto en un sector que supuestamente dicen es terrible, como Ciudad Bolívar, pero en realidad la mayoría de las personas es gente buena, que madruga muy temprano a trabajar, que llenan los buses para ir a trabajar, y especialmente gente alegre y feliz. Yo termino
La gente feliz es más productiva. Usted debe ser feliz para alcanzar sus metas. No alcanzar sus metas y va a ser feliz. No, primero usted y yo somos felices. Si lo piensa bien, usted y yo ya somos felices. Alguien me decía, ¿cómo puede decir eso en medio de tantos problemas? Porque puedo ir al baño. Y si usted y yo vamos al baño y hacemos chichi, se va a dar cuenta que usted y yo somos muy felices. ¿O no? Usted puede tener muchos problemas, los clientes, tantas cosas, agenda, pero cuando va al baño en medio de todos esos problemas y hace chichi, hace... ¡Ah! Hay un blanco en su mente que le quita toda tristeza. Hay un blanco en ese momento que lo hace feliz. Cuando un hijo nos abraza, un niño, 5 años, que digo, papá, te amo, genera un blanco. Él no sabe de arriendo, de agua, de luz. Él simplemente sabe que quiere abrazar a su papá y decirle te amo. Y eso genera algo maravilloso. Cuando hacemos el amor con nuestra esposa, aquella persona que nos conoce tanto y hemos sufrido tantas cosas, somos felices. Cuando yo soy de barrio, yo sé lo que es jugar microfútbol en las cuadras, así, con un ladrillo. Y pasa el carro, hágale vecino, otra vez. Y si usted es de barrio me entiende, y entrar a la casa sudando después y ver ese momento de felicidad. He estado en 18 países, las montañas rusas más grandes del mundo. Nada supera lanzarse con un cartón de las canteras de Ciudad Bolívar o con una patineta en una de las pendientes del barrio San Francisco, dos amigos abajo, hágale Kenji que no vienen carros, y tirarse por allí. O entrar a la cocina después de jugar en la calle y ver esa olla que uno hace dos oraciones, Dios mío, que tenga agua de panela, que tenga agua panela, dice uno, y cuando la mira, tiene agua de panela. Y la siguiente oración es que esté fría, y cuando usted la toca, ¡ah, está fría! Y el momento más feliz de mi infancia era introducir mi rostro en la olla y escucharme, ¡ah, bajar agua de panela por mi garganta! He estado en muchos países, nada nunca superó eso. Ese momento de felicidad era cortado cuando la abuelita entraba. ¡Cochino! Ahora todos tenemos que tomar sus babas, puerco. Y salir corriendo. Mire, usted y yo somos felices por las cosas mínimas que nos ofrece la vida. Dice que los ángeles tienen envidia de eso. Por eso la película de Nicolas Cage, Un ángel enamorado. Hay un ángel que ve a los seres humanos, se enamora de uno de ellos, pero se enamora también de lo que sienten. Quisiera saber qué sienten cuando comen, cuando duermen, cuando hacen el amor, cuando se bañan. Y él está loco, entrega sus alas. Nicolas Cage hace caso omiso a los consejos de los otros ángeles. Le dicen, esa gente es mortal, se enferma, esa gente se muere, vive en guerras. Eso es terrible, sienten dolor, no importa, pero sienten también placer y yo quiero saber qué es eso. Entrega sus alas, siguiente escena, Nicolas Cage está en el baño tomándose una ducha. Usted y yo somos felices por esas cosas. ¿Sabe? Un sector, una empresa, es mucho más productiva cuando las personas entienden que debemos ser felices. Declaremos el jueves del abrazo. En esta empresa, no, eso es muy difícil, gasta mucho. Bueno, miércoles de sonrisa, obligación sonreír todo el miércoles. ¿De qué se ríe si llegó tarde el miércoles, jefe? Ah, todavía. No requiere contratar a nadie, no hay que llamar ningún motivacional, conferencia. Son cosas casi son gratuitas y pueden cambiar todo un ambiente laboral. Mis amigos me llamaron de Japón cuando el tsunami, yo los llamé por Skype. ¿Qué pasó? ¿Cómo está todo? Preocupadísimo. Todos me decían lo mismo, se fue la luz, todos llamaban a otro lugar, se fue la luz, bueno, pero ¿qué se cayó? ¿No le parece increíble, Kenji? Se fue la luz. Y ahí me di cuenta, ¿ustedes nunca habían visto lo que era un apagón? No, mi generación de amigos japoneses nunca vieron un apagón, por primera vez en el tsunami. ¿Nunca? No, ¿usted sí, Kenji? Sí, claro. En Colombia se va la luz, bueno, no tanto como antes, pero era bonito cuando se iba. Cuando les dije así, ¿sabe qué dijeron? Es bonito. ¿Cierto que sí? Sí, los japoneses concordaron. Cuando se va la luz, es bonito, porque todo se detiene. Y en mi infancia me acuerdo tanto. No importa qué estuvieran haciendo, si se iba la luz, todos gritaban, ¡se fue la luz! ¡Agarren a la niña! ¿Quién tiene a Kenji? ¡Yo tengo a Kenji! Y se iban tanteando las paredes hasta llegar a la sala. Toda la familia se reunía hasta que apareciera la bendita vela. La prendían frente a la abuelita, porque ella, cual matrona, comenzaba a contar historias de la época de la chusma, la violencia. La antigua guerrilla, se metió la chusma por la finca, se llevó unas gallinas, casi se lleva al tío Talio, pero no dejamos. Y el otro hablaba de la llorona, de la patasola, del hombre sin cabeza.
Eso es en toda Latinoamérica. Y el otro cantaba, ¿a quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando. Eran 2 horas sin luz, pero tan sublimes que toda familia colombiana o latinoamericana, estoy seguro, porque lo he comentado en otros países, había vivido un momento sin luz, pero tan hermoso que cuando llegaba la luz, la gente hacía así. Sí. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Sabe cuál es el problema de hoy? Que tenemos tanta tecnología que ya ni nos miramos a la cara. Tanto iPhone y BlackBerry que ya ni nos miramos a la cara en la mesa. Se nos olvidó que la riqueza más grande que usted y yo tenemos es nuestra capacidad de mirar al prójimo, a nuestro compañero y decirle, eres importante para mí. Un hombre me decía, para usted es fácil decir eso, pero mi hijo se puso un arete en la nariz. ¿Cuántos años tiene? 18. Usted tiene 2 opciones, papá. O se amarga y le amarga la vida al muchacho, o le da un beso en ese piercing, dígale, parece un marrano mi bebé, dígale. Para usted es fácil decir eso, pero mi hija se hizo un peinado hacia un lado, así se va a estudiar. Esa es la moda de las adolescentes. Usted tiene 2 opciones, mamá. O se amarga o la ayuda a peinar, vengo yo le hago ese peinado por un lado. Le pongo un huevito de codorniz, parece un lindo niño de pájaro. ¿Por qué me atrevo a decirle esto? Porque le aseguro que las modas pasan, las metodologías, todo pasa, todo va mejorando, cambiando. Pero lo que nunca va a pasar es un hombre o una mujer que sabe mirar a las personas a los ojos y decirle, usted es importante para mí. Hiro Negaishimasu. El último visitante de turismo con propósito es Hirokazu Oka. Él vino y se quedó en Colombia, vino solo de turista. Le voy a pedir que él concluya esto. Que él mismo les cuente por qué decidió quedarse en este país. Onegaishimasu. Muy buenos días, mi nombre es Oka Hirokazu, vengo de Japón, de un sector llamado Hokkaido. Yo viví 4 años en Yokohama y ahí conocí a un brasilero llamado Clayton. Ese brasilero todos los días me hablaba de Colombia y me invitaba a este país. 僕はブラジル人の彼がなぜコロンビアに行くのかと疑問に思ったんです。 A mí me impresionó que un brasilero que no era colombiano hablara también de un país que no era el de él. でもすごい楽しそうだと思い行くことを決めました。 Debe ser maravilloso, pensé, así que dije, le prometí que iba a viajar. でもコロンビアがどんな国で暑いのか寒いのか僕自身何も知らなかったので、こうインターネットで調べてみたんです。 Cuando llegó la temporada del viaje, como no sabía el clima y para saber qué ropa llevaba, investigué por internet sobre Colombia. すると、最も危険な国コロンビアと書いてあったんです。 Y apareció en internet lo primero, uno de los países más peligrosos del mundo, Colombia. 僕は殺されるかもしれない、誘拐されるかもしれない、悪いイメージを持ってたんです。 Lo que aparecía allí era que corría riesgo de que me mataran, me secuestraran, cosas muy malas podían pasar. そう、実はすでにチケット買ってあったんです。 El problema era que ya había comprado los pasajes. で、僕は出発当日、いいことを思いついたのです。 Así que tuve una grandiosa idea para el día del viaje. 髪をボサボサにして、ひげを生やして、汚い服をいっぱい着て、お金をいろんなとこに隠して、コロンビアに来たんです。 Me dejé crecer el cabello, la barba, me escondí el dinero en todo lugar y me traje la ropa más fea que tenía. で、コロンビアに着いてから、シュダーボリバルの家族の家に泊まったんですけど。 Y cuando llegué a Colombia por el proyecto de turismo con propósito, me hospedaron en muchas casas de Ciudad Bolívar. その、いろんな家族に、日本のどこから来たんだ、お腹空いてるのかとすごい聞かれたのです。 Las familias me veían y me decían, ¿usted de qué parte de Japón viene? Tiene hambre y me daban de comer. 汚い服をいっぱい着てたので、いろんな家族におごられたのです。 El único que parecía un mendigo en Ciudad Bolívar era yo. 今思うとすごい恥ずかしいんですけど、僕の持ってる悪いイメージだったんです。 Hoy me da vergüenza decirlo, pero tenía una imagen que no era la realidad de este país. 最初は 2ヶ月観光の予定でコロンビアに来たんですけども、今は1年と5ヶ月コロンビアにいます。 Por eso, aunque yo llegué solo por 2 meses, hoy ya llevo 1 año y 5 meses en este país. 残念ながら多くの日本人はコロンビアをいいイメージを持ってないんです。 Mis amigos no solo piensan que este es un país peligroso y tienen una imagen negativa. Pero lo que ellos no saben y que yo descubrí es que estamos en un país que está en pleno progreso, en pleno desarrollo. 僕自身、英語も喋れないし、スペイン語も今勉強中なんですけども、仕事をすごく持てています。
Por eso, aunque yo no hablo, no hablaba, cuando llegué no hablaba español ni inglés, pero es maestro de quiropraxia, ahora entonces tengo mucho éxito. 前に危ないと思ってたコロンビアでまさかこんなに仕事ができるとは思いませんでした。 No me imaginé que iba a tener más clientes en Colombia, un país que pensé era muy peligroso, muy pobre, mucho más clientes en Colombia que en Japón. さらにこんなに愛されながら仕事ができるとは思いませんでした。 Pero lo que me hizo quedar no solo fue el tema de los clientes, sino que me iban a querer tanto aunque no fueran mi familia. Lo que conquista de este país definitivamente es la calidad de su gente, cómo nos dan un trato de excelente. Ser que están construyendo un país, pero por favor nunca abandonen esa capacidad de amar que tienen. Yo quiero vivir más en Colombia porque aquí no hay, no hay nada imposible. Muchas gracias. ¿Qué le parece si se coloca de pie solo un instante, por favor? Yo... Le prometí a mi abuela y es que, bueno, la abuela latina es un ser especial, ¿no? Me hizo tanta falta mi abuelita colombiana en Japón que hasta sus rezos tediosos, las tajadas de la abuelita, el abrazo de la abuelita, pero hasta sus rezos tediosos me hicieron falta. Y le prometí por eso terminar mis conferencias con el Padre Nuestro, no por un tema religioso, yo debería ser budista o sintoísta como mi padre, pero más por un tema de identidad y pertenencia en nuestros países latinos. Latinoamérica es un sector católico cristiano, independiente de su credo. Si me puede acompañar, se lo agradezco. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Padre Nuestro, gracias por el pan de día a día que nunca ha faltado en nuestra mesa. A pesar de las crisis en nuestro continente, siempre ha habido algo que comer. Padre Nuestro que estás en los cielos, gracias por enseñarnos a perdonar a todos los que nos han ofendido en todo ámbito, no porque eso sea fácil o porque ellos lo merezcan. Nos perdonamos a todos porque nosotros merecemos ser libres del rencor, de la violencia. Librar a nuestros hijos de la venganza, a la siguiente generación. Sabemos que el perdón sana una nación. Padre Nuestro que estás en los cielos, no nos dejes caer en la tentación de buscar el éxito, pero en su proceso perder el alma, de buscar el éxito, pero en el proceso negociar nuestros principios, de por unos minutos de deleite perder tantos años de principios, de hogar, de familia, de esposa. Y líbranos de la maldad, porque sabes que hay maldad en esta tierra. Padre Nuestro que estás en los cielos, gracias por el honor que nos diste de nacer en países latinos, donde a pesar de sus crisis, hemos aprendido a salir adelante, a sonreír. Amén y amén. ¿Qué le parece? Un tinto y un abrazo no se le niega a nadie en este país, en Latinoamérica. Donde sea que me esté escuchando, si conoce o no a la persona que tiene a su lado, eso no importa. ¿Qué tal si lo mira y le dice, qué bueno que nacimos en Latinoamérica, papá, mujer, y le da un abrazo bien fuerte, por favor? Gracias. Para mi esposa, a Lacey Yokoi, para mis hijos, Kenji David, Keigo Daniel, para la Fundación Turismo con Propósito y mi excelente equipo de trabajo, que este sector nos haya invitado a aportar un granito de arena, es un honor muy, muy grande. Sabemos que ustedes construyen nuestro país. Tecnología y crecimiento, y para nosotros dos. Bueno, para nosotros que nos hayan invitado es un honor muy, pero muy grande. Dios los bendiga. Muchas gracias.
Agradecemos a Yoko y su intervención. Los invitamos a disfrutar de un refrigerio de 10 minutos. Estamos de regreso a las 9 en punto, por favor, poniendo en práctica la disciplina que acabamos.